Esa es el agua que baja para la rueda de la máquina. Más bien que le sobre, porque si le sobra, ella la bota ya. Y si le falta, ya muere más poquito. Y eso es muy económico, para moler. Tiene el 90% de economía. O sea que de 100 pesos con 10 pesos, muele uno. Ya saben, vea, ya saben. Sabe que se sube a la báscula y se para a esperar que la pese. Lo que es la inteligencia de la mula, oiga. Ese es el niño Iván. La máquina hay que atencionarla para que salga la caña bien molida, porque si no sale mal molida. Con esta es que atenciona uno que ajusta la máquina para ponerla a funcionar bien. Pongamos hasta el tambor, a los tambores de la máquina y el principal. Como se dice, bien anivelada. En este sale todo lo más grueso, en el primero, en el segundo ya le merma y en el tercero ya sale muy puro el guarapo. Ya cae aquí al pozuelo grande, de ya el que entra para el horno. Aquí es donde se le da el primer proceso, la limpiada del guarapo, donde le saca uno toda la cachaza más gruesa que va soltando el... Ese se echa en un filtro, la cachaza más gruesa queda allá y después de ese filtro se vuelve y se saca el guarapo. Apenas está bien limpio, ya lo pasa uno a la segunda. Le echamos una rama que se llama algodoncillo. Esto es una rama, eso es una cosa natural. Le saca bien el mugre al guarapo. El trapiche es alegría y el venapai también. El trapiche es alegría y el venapai también. Si en Besan pudiera un día su boquita de caber. Si en Besan pudiera un día su boquita de caber. Cuando cae aquí, cae mucho más limpio. Este tiene tres filtros. Viene uno con la más anchita, la malla, el otro más angostiquita y el otro con más angostica todavía. Entonces ella aquí va juntando las mieles aquí arriba, después las junta allí en aquella sola. Ya es cuando ya le dan el punto para sacarla a la batea. Hace 2 años vendimos panela a 350 mil pesos la carga. Y en este momento estamos vendiendo a 170 mil. Pero la plata no alcanza. Todo está muy caro. Pero también han acabado muchos. La gente se aburren por la baratura de panela. Y los han terminado.
Todos los trabajos de la molienda son duros, todos. A uno le dice, hombre, camina, vamos a moler, sí, vamos a moler porque el molido es uno. Los molidos somos los trabajadores, los que vamos a trabajar.